Bien, entonces, estamos avanzando con la reclasificación, ¿no, chicos? Ya, perfecto. Entonces, yo ya me quedé aquí, pero voy a avanzar rápido. Vamos a seguir con la reclasificación. Vamos ahora con vegetación riparia. Sí, claro, porque en este caso es lo mismo. Matorrales, espiorales y matorrales de matorrales. Espiorales. Perdón.
¿Ya terminaron? Sí. Sí, ingeniero. Ok. Ya, acá todavía faltan algunos notitos a esperar antes de seguir, ¿no? Pero en todo caso ya vamos mirando que tenemos una tabla de BF donde tenemos la clave para reclasificarnos, que es este campo, ¿no? Ahí estamos estableciendo cuáles son las nuevas categorías de este mapa de este mapa de vegetación. Ahora, esperamos un par de minutos. Sí, claro, lo vuelves a calcular.
No, no se va a borrar. Por ejemplo, más o menos, ¿qué cosas te crees que te ha pasado? Una relación con toda la chule. Y quiero un poquito de espacio. ¿Cómo lo? Vuelves a seleccionar, por decir, seleccionas nuevamente los atributos que están agarrando esa parte que te equivocaste, y una vez que estás seleccionado, lo corriges. O sea, digamos que tú, por ejemplo, te refieres a que, por ejemplo, pusiste en lugar de escribiste mal de repente. Ya, por ejemplo, escribiste otra cosa que no sea pastos, algo parecido. Sí. Entonces, vuelves a calcular. ¿Sí? Nuevamente, nuevamente seleccionas el atributo que querías, ¿no? ¿No? Seleccionas, por ejemplo, acá. ¿No? Ahí está, seleccionaste. Seleccionas lo que te equivocaste. Y lo vuelves a calcular. ¿No? O sea, si le cambias el nombre. Sí. Claro, le cambias el nombre. O sea, sigues el mismo procedimiento, ¿no? Sí, estamos ya, todavía falta un poquito. ¿Está? Todavía falta un poquito, ¿no? Ya. Y tú, ¿es cuestión de que los pasos que se hacen, eso sale automáticamente en el registro? Por ejemplo, ese formulario de legislación. Sí, eso vamos a hacer. Pero no sale automático todo lo que hemos hecho. No, no, como una historia. ¿Te refieres a? Sí, pues, o sea, todo lo, o sea, tú, si vamos a, si nosotros estos pasos que estamos haciendo acá, los podemos hacer como un flujo de proceso. O sea, algo así, o sea, así, algo así, mira. Es decir, aquí vamos a usar, digamos, podemos hacer estos procesos, ¿no? Programarlos a través del flujo de procesos, ¿sí? Entonces, sí lo vamos a hacer, y puedes hacer acá la reclasificación y todo lo demás, ¿no?
Entonces, si ustedes ven en su manual de ejercicio, lo que vamos a hacer ahora está en el punto 4, es decir, más o menos grafica lo que estamos haciendo, ¿no? Hemos creado una tabla. Esta tabla la hemos denominado reclass, ¿no? Yo le puse reclass y le hemos agregado un nuevo campo. Le hemos puesto de tipo texto con un ancho de 50, aunque acá dice 28, pero no hay problema. Tenemos, ¿no?, los nuevos datos, ¿no?, de la vegetación nueva. Y hemos ido creando, atributando, digamos así, en la tabla. Hemos creado nuestra tabla de reclasificación. Lo que ahora vamos a hacer es pegar, entre comillas, ¿no?, pegar esa tabla a la tabla de atributos de la capa de vegetación a través de una sentencia o de una herramienta que se llama join, ¿no? Entonces, join es el herramienta que vamos a usar, ¿no? Es decir, vamos a abrir la tabla de atributos. Y aquí deberíamos tener un join, una opción que se llama join in and relate, ¿no? O sea, pegar o juntar, unir o relacionar, ¿no? Entonces, dos tablas en un SIG. Recuerda que yo les decía que es un sistema inteligente porque además de la parte gráfica o geoespacial, las bases de datos geográficas tienen asociados sus bases de datos. Entonces, las bases de datos pueden ser trabajadas, ¿no?, de diferentes formas. Entonces, en este caso, vamos a... Cuando hay una relación entre dos tablas, hay una vinculación entre ellas, uno puede unir o las puede vincular también. No unir necesariamente, pero sí las puede vincular. Entonces, eso se llama join o se llama relación o relate, como dice ahí, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese join en este caso, porque no vamos a hacer un relate, sino un join. Un join. Vamos a ver si me sale ya. Hace tiempo que no lo hago. Pero se sigue la lógica, ¿no? Porque me dice, ¿no?, voy a escoger, ¿no?, algo así dice, escoger el campo de la capa que va a usarse como join, ¿no? Entonces, ¿cuál es? De la capa de vegetación, obviamente es vegetación, ¿no? Dice que escoja la tabla que voy a unir a la capa, ¿no? Obviamente, como no tenemos muchos datos ahí, es el que está por defecto, el clasificador. Y quiere que escoja el nombre del campo que es común entre ambos, ¿no? Es común. El campo sobre el cual está basada el join, entonces es vegetación, ¿no? Ya. O es reclass. ¿Cuál? ¿En el primer punto? ¿Aquí? Pero acá, ¿qué aparecen? Ya, pero tienes que seleccionar vegetación. ¿Sí? Tienes que seleccionar este. Ya, ahora, en el punto 2, lo que tienes que seleccionar es la tabla. Porque te está pidiendo que selecciones la tabla.
Y la tabla es este reclasificador, lo que la tabla que has creado. ¿Sí lo tienes? A ver, a ver. Sí, pero también quería seleccionar una con el dado. No, 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 también he seleccionado la dibujación. Ese es un bien está todo en la. Para añadir modelo para la caracterización y derecho yo siento uno yo creo que estabas aquí, ¿no? Sí, estaba. Ah, ya. Sí, porque el join se va a hacer con la tabla de atributos de la capa. Sí. Ya. Entonces, ya, ahí estamos. Vamos a ver si nos sale. Ya. Pero tenemos, parece que todo claro. Es decir, la capa, el nombre de la columna de la capa, del shapefile, ¿no? Luego, no, la tabla. Y luego el campo que vamos a usar, ¿no? Para poder hacer esa relación. Y debemos decir OK. Decimos, yo, sí, le decimos que sí. Dice el join. Y le decimos. Ya está. Ya. Entonces, si se dan cuenta, todos los datos de la tabla se han pasado a la tabla de la capa, ¿no? Ahí está. Entonces, ya sabemos que el reclass es la que está. Este de aquí es el que está ya agrupando, ¿no? Ya está agrupando. Ahora, ojo, este join es un proceso que es virtual. O sea, no es fijo. O sea, ha hecho la unión, pero yo puedo deshacer la unión, ¿no? O sea, lo puedo divorciar. Pongo acá join unrelay y le puedo remover. No, no lo va a eliminar. Lo va a remover y se va a separar otra vez. Pero nosotros lo que vamos a hacer es que eso sea fijo. O sea, que ya se quede así. Para que ya se quede así, ¿no? Para que ya se quede así, lo que vamos a hacer es convertir esta capa de vegetación en una nueva capa. Y en ese momento ya se va a quedar fijo el join. Entonces, ¿cómo hago eso? Muy sencillo, porque vamos a ver clic derecho. Ustedes hacen clic derecho a todas las capas, siempre van a salir todas las propiedades que tú puedes modificar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a exportar, ¿no? Data, export data, ¿no? O sea, lo vamos a exportar. Vamos a exportarlo. En una nueva capa. Lo voy a direccionar ahí en mi carpeta 15. Yo estoy usando mi 15.0.8.22 para todo lo que estoy procesando hoy día, ¿no? Para no mezclarlo con lo otro. Entonces, acá le vamos a poner vegetación. Yo le voy a poner OK, ¿ya? O sea, para darme cuenta que ese es
¿Qué tal? Salvamos. Decimos OK. Me va a preguntar si quiero, si quiero agregarlo a la tabla de contenidos, o si quiero que aparezca acá, ¿no? Entonces le digo que sí. Y entonces ya está. Ahí está. Como data, es por data, como shapefile, ¿no? Ahí por defecto sale shapefile. Ah, ya, si te cambia, lo cambio. Si te sale como Field Personas y Database, o no, cámbialo a shapefile. Ahí, shapefile. Allá, chicos, por allá, en sus casas, ¿estamos ahí? Ingeniero. Ya, ingeniero. Cualquier duda, ya saben. Entonces, entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos nuestra nueva capa de vegetación, estación K. Sí, a ver. Ya, tienes clic derecho, y no, clic derecho en vegetación, y vamos a hacer join, ¿no es cierto? Join underlay, join. Acá escogemos, dice, ¿no? Hay que tratar de leer un poquito, ¿no? Coger el campo de esta capa, ¿no? Que es vegetación, ¿no? Pero ya has hecho, creo, el join. Sí, es la parte, pero me faltó crear lo último. Ah, ya. Ya lo habías hecho, ya. Entonces, la creación de la nueva capa, ¿no? Sí, exacto. Ya. Vegetación, data. Export data. Export data. Y acá lo ruteas. No sé si en qué carpeta estás trabajando. Los resultados. Sí, ahí ya. Ahí, por fuera. ¿Mm? Ya, entonces, te pones un nombre. Vegetación, no veo. Vegetación. Sí. Ya, acá, ¿no? No lo llevas, ¿cuál es? Ahí está. Entra. Suprimir. Suprimir aquí. Borra todo. Todo esto. Ya todo. ¿No? Ya. Ok. Dice que sí, porque te está preguntando si quieres que lo agregue acá. Dice que sí, y lo agrego. Ahí está, ¿ves? Ya no es este ya. Muchas gracias. Ya, entonces, sí, efectivamente, no. Cuando, si vemos ya nuestra nueva capa tiene lo que era antes. Y lo que es ahora. Chequeamos acá, por lo que veo, algo pasó, porque justo matorral acidofolio no lo reclasificó. ¿Ya? No hay problema, lo completamos, ¿ya? Porque debería ser matorral, ¿no es cierto? Debería ser matorrales. Vamos a calcularlo. De repente a ustedes también le pasó lo mismo. Ya. Matorrales. Matorrales. Ya, no hay nadie más. No, mejor dicho, no se nos escapa nada más. Me aseguro. Sorteo. Lo sorteo, clic derecho y sorteo de manera ascendente, sorteo de manera descendente. No hay registros vacíos. Ya está, ya. ¿De acuerdo? Entonces ya, este era el inicio, este era el final. Puedo borrar esto incluso, ya no lo necesito.
Ah, para agregar ese atributo que faltaba. Sí, lo seleccioné el registro, como era uno solo, lo seleccioné así, ahí lo piqué. Ahí, mira, ahí. Y luego aquí hice clic derecho y lo calculé. ¿No, no te parece? A ver, ahí, por el título. ¿Te aparece un poquito más bien? ¿No es en eso? No. Ah, sí, gracias. Ya. Entonces, dice sacar un poquito. Sí, está bien. Yo vengo aquí. Pero el gas, clic derecho. Al nivel. ¿No aparece? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cuando te das el y el de la